Familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a ver hoy cuál es la mejor hacha del juego. Mejor dicho, ¿cuál es la mejor hacha del juego que Citipala considera que es la mejor? Es decir, no es porque sea la mejor, pero para que yo lo diga. Yo creo que es la que más me ha gustado de todas ellas. Vamos a hacer un recorrido por todas las hachas legendarias que podemos conseguir en la isla de Sita y os dejaré aquí arriba un vídeo de cómo poder conseguir la mesa de investigación y cómo craftear o cómo conseguir las fórmulas de estas hachas legendarias o armas legendarias, mejor dicho. Para esta ocasión, lo que he hecho ha sido crear esta especie de, vamos a llamarlo pasarela, ¿vale? Y quiero hacerlo un poquito gracioso, ¿vale? Tengo ahí el banco de investigación, ahí pondré a hacer todas las hachas legendarias. Vamos a ver qué hachas nos salen. Sé que hay bastantes, hay algunas que ni he visto, así que todo será una sorpresa. Pondré los stats y todo de la hacha en función que avance por la pasarela. Cuando lleguemos al final de la pasarela, haré una especie de espectáculo de lanzamiento de hacha. Yo qué sé, tío, vamos a empezar, vamos a ver cómo queda esto. Va a ser divertido para mí y para vosotros. Así que vamos al lío y vamos a ver cuál es la mejor hacha en la isla de Sita. Por cierto, este vídeo está promocionado gracias a un chaval que me ha puesto comentarios dos veces ya. City, trae un top de las mejores hachas. Por aquí lo tienes, tío. Los comentarios que molan, intento siempre traer alguna cosilla en relación a ellos. Venga, va, vamos a ello. Perfecto, familia. Tengo ya todas las hachas colocaditas. Ya sé cuáles son las que más me gustan y las que menos. Y también deciros que hay 9 hachas de una mano y 10 hachas de dos manos legendarias, ¿eh? Después también comentaros que hay la calidad de la hacha legendaria, la excepcional y la impecable. Lo que he hecho ha sido coger todas las armas legendarias en formato impecable, legendario e impecable, ¿ok? Empezamos ese top por el top número 9. Del 9 al 1, de hachas de una mano. Después ya veremos las de dos manos. En el top número 9 tenemos la canción de hierro impecable. Una arma de mierda, porque da puto asco. 46 de puntos de daño, 0 de armor penetration, legendaria. Rotura de escudos, con bonificación en resistencia, es decir, tiene durabilidad de 7200 puntos y un peso de 20 kilos con 13 gramos. Aquí la tenemos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? De las que hay es la peor, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Del top 8 al top 1, todas se parecen bastante, pero sí que hay pequeñas diferencias que hacen que una hacha sea mejor que la otra. Dicho esto, sigamos con el top, vamos a por el top 8, y es la hacha de guerra de la Legión Impecable. Legendaria. 60 puntos de daño, 0 de reducción de penetración de armadura, 1400 puntos de durabilidad y un peso de 4,03. Está muy guapa ese toque azulado que tiene. Parece una hacha muy bonita. Y es nuestro top 8. En el puesto número 7 tenemos a la hacha bien forjada. Aquí la tenemos: 60 puntos de daño, 0% de armor penetration, 1440 puntos de durabilidad y un peso de 4,03. Efecto resistente. En el puesto número 6 tenemos a la tala árboles. Aquí la tenemos. Legendaria. Impecable. 60 puntos de daño, 0% de reducción de armadura y con efecto recolección. 1440 puntos de durabilidad y un peso también de 4,03. Aquí la tenemos, la tala árboles. En el puesto número 5 tenemos a la hacha del superviviente. Sesenta puntos de daño, bonificación en supervivencia, 1440 puntos en durabilidad y un peso también de 4,03. Aquí la tenemos. Fea de cojones, tío. No me mola, tío. No sé, parece rara.
Top número 4, nos acercamos al top 3, tenemos a la hacha de escarcha. Esta hacha tanto podría estar aquí en el top 4 como en el top 1 o top 2 porque es una escarcha con una utilidad muy buena. Una escarcha, es una hacha. Tiene un daño de 60 puntazos, pero es una armadura de 0%, 1440 puntos de durabilidad, un peso de 4,03 y efecto enfriamiento, que es lo que es interesante de esta hacha. Ya veremos si sacamos algunas conclusiones en un futuro, pero por ahora te quedas en el top 4. Ahora sí que sí, llegamos al top 3. Cuchilla veloz. Tiene el aspecto de la hacha envenenada del exilio, pero no tiene nada que ver, no es envenenada. 60 puntazos en daño, legendario, bonificación en agilidad, rotura de escudo y una hacha interesante por este bonus de agilidad que nos puede ofrecer unos puntitos extra. Así que se queda en el pop 3. Aquí la tenemos. Guapa, me gusta. Mucho ojo porque estamos en el top 2, la segunda mejor hacha en la isla de Sita. Hacha de guerra del caudillo, aquí la tenemos. Impecable, durabilidad de 1440 puntos, un peso también de 4,03, un daño de 60 puntazos y el bonus en vitalidad, que es la que le hace estar en el top 2. Aquí la tenemos. Está mal, me gusta cómo se mueve porque parece que sea súper ágil. Una buena hacha. Y ahora llega el momento de desvelar la mejor hacha en la isla de Sipta. Verdad desvelada. Aquí la tenemos. Con un daño de 60 puntos, una durabilidad de 1400 puntos, un peso de 4,03 y una bonificación en todos los atributos. La convierte por ese motivo en la mejor hacha de la isla de Sipta. Muy guapo el aspecto. Aquí la tenemos. Ok, familia, aquí tenéis el top de las hachas de una mano. Y creo que el top de hachas de dos manos lo traeré en otro vídeo. Creo que puede ser divertido que haga una pequeña serie de todas las espadas, todas las armas y todos... Bueno, si os mola, me lo ponéis en comentarios y traigo otro top relacionado con hachas de dos manos, un top con espadones. Lo que me pidáis, lo que más votos obtenga, es lo que voy a traer. Si mucha gente me pide que traigan de espadones, pues traeré un top de espadones, ¿vale? Espero que os haya molado el formato del vídeo, un poquito diferente, una pasarela. Ya hice esto hace mucho tiempo, pero creo que lo he hecho mejor ahora. Además, creo que el top está guapo, está bien. Si me dejo alguna hacha, pues disculpadme, ¿vale? Pero en principio son las legendarias que se pueden crear en el banco de investigación. Hachas únicamente de Sipta. Y nada más por mi parte. Si hay alguna cosita, me ponéis en comentarios y estaré siempre dispuesto a contestaros. Y lo que necesitéis, pues estoy aquí para ayudaros. Hasta la próxima, gracias. Antes de iros, si te ha gustado el contenido, joder, deja un fuerte like, que no cuesta nada, que es gratis. Y suscríbete, que también es gratis. Hasta la próxima, gracias, chao.